Hola, bienvenidos a Cocinando y Olé. La receta de hoy, solomillo al vino dulce con pasas y piñones. Ingredientes: un solomillo de cerdo de unos 750 gramos, 100 ml de vino dulce, 250 ml de agua, una cebolla grande, una cucharada de harina, pasas y piñones al gusto, aceite de oliva, pimienta negra molida y sal. Vamos a comenzar limpiando el solomillo, así que le retiraremos los trozos de grasa más visibles. Pelaremos la cebolla y la cortaremos en tiras. Para cocinar este solomillo vamos a necesitar dos sartenes grandes. Comenzaremos pochando la cebolla. Verteremos un chorro de aceite de oliva y a fuego bajo la iremos sofriendo con un poquito de sal. Mientras se nos va haciendo, en la otra sartén nos dispondremos a sellar el solomillo, que habremos salpimentado previamente. Verteremos un poco de aceite y a fuego fuerte lo vamos a ir dorando por todos sus lados. Estaremos pendientes de la cebolla, ya que tendremos que estar moviéndola prácticamente durante todo el tiempo que dura el sellado de la carne. Cuando el solomillo ya esté dorado, lo reservaremos en un plato. Bajaremos el fuego de la sartén donde estaba y verteremos el vino dulce a chorritos porque salpica. Moveremos bien llegando a la base para recoger restos de carne que hayan quedado y enseguida retiraremos del fuego. Incorporaremos la cucharada de harina a la cebolla y revolveremos durante un par de minutos. Echaremos el vino dulce e integraremos un poco. Colocaremos el solomillo, verteremos el agua, salaremos e introduciremos las pasas. Cocinaremos durante unos 20 minutos e iremos removiendo de vez en cuando la salsa y dándole la vuelta a la carne. A mitad de la cocción añadiremos los piñones. Y si vemos que la salsa ha reducido mucho, verteremos un poco más de agua. Y ya tendremos listo este riquísimo solomillo en vino dulce con pasas y piñones. Este plato es perfecto para cuando tengamos una comida o una cena especial y viene muy bien para fiestas y celebraciones. Yo lo acompaño con unas patatas ligeras al horno que podéis ver también en el canal. Os dejaré el enlace en la cajita de información. Cocinar este plato es bastante sencillo y podemos ir horneando las patatas mientras lo preparamos. Espero que os haya gustado y hasta la próxima receta.